Aquí vamos otra vez en la Fishing Time. Con los Lija. Mira quién viene aquí. El más salmuera de todo esto. Hijo de la mañana. A ver si ahora agarra. Lleva mucha carnada el Arturo, mira, lleva mucha carnada, va bien preparado. Su marca. Vámonos, vámonos. Bueno, Palomía, pues aquí andamos otra vez. Nos vinimos otra vez con el Remy, con los Lijas. Aquí anda este canijo. Anda listándose ya. Anda bravo. Quiere pe fuerte, quiere guajo. Aquí anda mi capi chino, que no puede faltar. Al tiro. Andamos otra vez. Vamos a echarnos al agua, Palomía. Vamos a ver qué encontramos ahora, a ver si tenemos suerte. Ahí andan el Remy y el Arturo, andan el Bortero ya en el agua. Sale. Suerte y cuidadito. Te salió primero, Palomilla. El Remy ya está soleado, bro, ahí. ¡Pinche culero! ¡Mira, Palomilla! Aquí andamos ya celebrando el Día del Padre. ¡A toda madre! Dijo el negro. No, con el compa Ismael, que se le quedó unos plomos, se le aflojaron y se le cayeron accidentalmente.
Y acá de este lado está mi compa Arturo, que se le encuevó una cabrillona. Anda Cristian de aquel lado. Aquí rescatando, sacando... rescatando pescado de esos buzos que le tiran en lo hondo y no bajan. Me lo sacó. Empezaron a venir así, ya lo vi bien. Oh, mamás, te dije. Es el solo, no está hasta arriba, wey, bajando a nosotros abajo. Quedan tres tiros más. A ver qué podemos hacer. Ahí está. Celebrando el Día del Padre. Ahí está, a ver. 20-25. A ver, sácalo del agua. Ahí está, éralo. Ahí está, no hombre, ¿cuándo se te va de ahí? Ah, pues lo fui acorretando a la verga para rematarlo. Pero sí estaba... Sí, pero me dijo que lo remataron, pues. ¿Qué pedo ahí? Le ayudamos un remate de tiro matón hicimos ahí. Para ayudarle al Ismael, que ya sacó su,
fuertezón. Es un fuertezón que no puedo ir. Ahí está, míralo. Ahí viene tu bien, míralo. ¿Qué le hace? No le hace que esté de este tamaño, ¿no? Agua, con. El Capi, aquí dando cátedras de pesca con Jig. ¿No le hace? A ver qué sale. Ahí viene el pez fuertito, mira. Ahí viene un pez fuerte. ¿No le hace? Para que no digan que no estaban ahí los buzos. Para que no digan que no los pusieron donde es. ¿Qué hubo? ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche asador no se raja, man! ¡Ya está esto, chino! ¡Dónala un poquito de ese lado, no! ¿Más doradita? No, del otro lado, de ese lado. ¿De este? Sí, se reseca. No le voy a alegar. Es que si la, depende de si la quieres 3 cuartos o 4. Total que me hace el total que me sirve otro taco, no voy a alegar nada. ¿Cómo está, viejón? Ay. ¿Me pongo una tortilla, porfa? ¿Para mí o qué? El hambre. ¿Será el hambre o está buena? La panga es otro pedo. Muy bueno. Cita y guacamole, chino. ¿Para quién es ese? ¿Para mí? Este es para mi amigo acá, capitán. Ismael. Capitán, carne de Capi. Muchas gracias, provechito. A ver, pruébalo. A la vez. Provisional. Ay, pues pruébalo, te dije. No te... ¡Ey, está con los gancitos! ¡Está con los gancitos! ¿Cómo está? ¡Ey, gancito! ¿Cómo está? A la vez. ¿Se acabó la fiesta, palomilla? Un mal pasaje al segundo. No, si está más pesado. Suéltalo. Poquito, pero si está más. A ver. Sí, está más pesado este. Suéltalo. Déjalo suelto. Estaba engañando. 30. Como 29,800 exactamente. ¿Un kilo? Casi 30. Kilos. Ya marca. Gran alacrán.